Hola, soy el doctor Antonio Mónaco, director quirúrgico de LAI, Centro de Cirugía Plástica y Medicina Estética de MedHospitales. La rinoplastia es la cirugía que modifica la forma externa de la nariz. Entonces, es una cirugía que tiene un objetivo estético de cambiar lo que nos vemos fuera, o sea, lo que todo el mundo vea. La septoplastia es una cirugía funcional, es una cirugía donde se trabaja en el interior de la nariz, en concreto en el tabique nasal, para corregir desviaciones que pueden provocar, que provocan problemas funcionales, o sea, dificultad respiratoria. Con una septoplastia no hay modificaciones externas visibles. Las dos cirugías, por supuesto, se pueden asociar. La rinomodelación es una técnica de medicina estética que permite, a través de un relleno de ácido hialurónico, modificar la forma. No permite todas las modificaciones de una rinoplastia porque lo que vamos haciendo con una rinomodelación es aumentar volúmenes. Entonces se puede corregir una jiba rellenando el punto por encima de la jiba, un poquito más en la parte alta, para tener una nariz más recta, o se puede trabajar la punta moderadamente, subiendo, permitiendo una ligera rotación hacia arriba. La rinomodelación está muy bien indicada en pacientes que tienen una nariz pequeña, porque aumentando el volumen en una nariz ya grande daría una sensación de nariz muy larga. Por lo tanto, es claro que el médico estético y el cirujano plástico tienen que valorar si podemos hacer una rinomodelación o necesitamos una rinoplastia. Aconsejamos las operaciones en pacientes mayores de edad, aunque por la rinoplastia la edad mínima es la edad en la que el paciente ha terminado su desarrollo. A partir de los 15 años, 15-16 años, si el chico o la chica tienen apoyo de los padres y tienen la correcta motivación, ya podrían someterse a una cirugía de rinoplastia. No hay una edad máxima, es claro que en cirugía estética valoramos siempre el riesgo-beneficio, entonces se valorarán las condiciones de pacientes. La cirugía de rinoplastia puede ser abierta o cerrada a según de la manera en que trabaja el cirujano. La cirugía abierta conlleva una pequeña cicatriz a la base de la columela, que es esta estructura aquí, y permite, digamos, levantar toda la piel y visualizar completamente las estructuras nasales. En cirugía cerrada, todos los cortes están hechos dentro de la nariz, no hay cicatrices externas, aunque son muy pocos visibles en la técnica abierta, y se utiliza para casos donde se puede conseguir un buen resultado sin el levantamiento de la piel. La cirugía abierta se utiliza mucho o según la preferencia del cirujano, o en casos complejos donde es necesaria una mayor reconstrucción. Por ejemplo, desviaciones muy importantes de la pirámide nasal, tabiques desviados, cirugía secundaria. La férula nasal se pone cuando se termine la cirugía y hay que llevarla entre 7 y 10 días, a según de las maniobras hechas en quirófano. Será el cirujano que dará las pautas para retirarla. Una vez quitada la férula, a según de la inflamación residual, se pondrán pequeños esparadrapos en la nariz durante una semana más o no será necesario esto. Se puede operar solo la punta nasal, pero en la mayoría de los casos es necesario operar tanto punta que dorso porque las dos estructuras tienen que tener una correcta relación entre ellas. Entonces, operaciones de punta nasal son más frecuentes como retoques en cirugía secundaria, aunque es posible también en casos muy seleccionados tocar solo la punta nasal.